Con la venia, señora presidenta. Adelante, diputada. La democracia se construye día a día y está en nuestras manos hacer los cambios que se necesitan para fortalecerla y hacer que las voces de los ciudadanos sean escuchadas. Pero transitar a esta democracia de calidad que empodere y que responda a las necesidades de las personas solo será posible en la medida en que la confrontación de ideas y propuestas estén al centro de la vida pública. Lamentablemente, nuestro modelo de comunicación política se ha caracterizado por lo contrario. El debate y la argumentación han sido sustituidas por spot, por mensajes de 30 segundos que promueven la simulación y que han contribuido al desprestigio y a la desconfianza en los políticos. Esto ha ocasionado que el proceso electoral para los ciudadanos sea sinónimo de hartazgo, en el que para evitar escuchar una y otra vez, spot acartonados y superficiales prefieren cambiar de canal o sencillamente apagar la televisión y del que pierden interés por no escuchar nada más que palabras vacías. Pero más allá de esto, no privilegiar el debate sobre los spot también ha ocasionado que ciertos partidos políticos, como el Partido en el Poder, utilicen los medios de comunicación para difundir palabras huecas y promesas vacías que engañan a las y los mexicanos. Ya los exhibimos la semana pasada, sus mentiras con los spots sobre la compra de vacunas y la donación de sus prerrogativas que no cumplieron. Les dolió tanto que saliera la verdad a la luz, que ahora quieren castigar al INE cuando los que fallaron a las personas fueron ustedes. ¿Por qué seguir privilegiando espacios publicitarios que los compañeros de Morena han capturado para mentir, engañar y traicionar al pueblo con promesas que nunca cumplirán? En lugar de poner los reflectores en la discusión de ideas y de proyectos, sabemos que hay mucha resistencia para la confrontación de ideas porque al gobierno no le gusta debatir. Lo vimos en este pleno con la discusión del paquete fiscal y seguramente lo intentarán en esta semana en la discusión de egresos. Pero no debatir ideas, no privilegiar el intercambio de ideas y no escuchar distintos puntos de vista es lo que frena el progreso, lo que evita que haya cambios y lo que ocasiona que se premie la falta de capacidad, la preparación y el cúmulo de ideas. En Movimiento Ciudadano somos partidarios de hacer del debate el pilar de la vida pública que garantice el derecho a la información de las y los mexicanos. Y para lograrlo, tenemos que dejar de postergar los cambios que necesita nuestro sistema electoral. Por eso, a nombre de la Bancada Naranja, presento hoy esta iniciativa para reducir el 40% del tiempo destinado en radio y televisión a la transmisión de mensajes de partidos políticos y candidaturas para que ese 60% restante sea ocupado en la transmisión de debates de todas las candidaturas de elección popular. Debemos tener más espacios en la que los votantes puedan contrastar propuestas y más espacios en los que puedan escuchar cuáles son las verdaderas intenciones de quienes buscan representarnos, para que así tengan más elementos para ejercer su voto por quienes crean que puedan tener sus causas al frente. Nosotros queremos y podemos demostrar con ideas, con propuestas y con debate que somos la tercera vía. Por eso, la Bancada Naranja proponemos más debate y menos spot, porque queremos discusiones más sustantivas, más reales y más profundas sobre las necesidades del país y no engañar a las y los mexicanos. Es cuanto, señora presidenta.